Sonó el amor, primer beso de Calu Rivero y Federico Amador. Los protagonistas de Campanas en la Noche, novela de Telefe, finalmente tuvieron el tan esperado encuentro. Revivilo en esta nota. La audiencia de Campanas en la Noche celebró el tan esperado primer beso entre dos de sus protagonistas, Luciana, Calu Rivero, y Omar, Federico Amador. En la trama de la ficción de Telefe, Luciana y Vito, Esteban Lamote, están en camino al aeropuerto para hacer un viaje romántico a París. Pero durante el trayecto, ella se da cuenta que no quiere seguir al lado de su marido. La joven está cansada de aguantar los maltratos y la violencia de su pareja. Además, ya no puede seguir ocultando sus verdaderos sentimientos por Omar. En una charla previa, él le había dicho que se jugara por el amor. El primer beso entre Calu Rivero y Federico Amador en Campanas en la Noche. En la trama de la ficción de Telefe, Luciana decide abandonar a Vito para reencontrarse con Omar. En el último capítulo de Campanas en la Noche, Luciana, Calu Rivero, y Vito, Esteban Lamote, están en camino al aeropuerto para hacer un viaje romántico a París. Pero durante el trayecto, ella se da cuenta que no quiere seguir al lado de su marido. ¿Cuáles son los motivos? La joven está cansada de aguantar los maltratos y la violencia de su pareja. Además, ya no puede seguir ocultando sus verdaderos sentimientos por Omar, Federico Amador. En una charla previa, él le había dicho que se jugara por el amor. Poco antes de partir a Francia, Luciana siente mucho miedo de hacer un cambio radical en su vida. Sin embargo, logra tomar coraje y abandona a su esposo, sin darle ningún tipo de explicación. Por otra parte, el carpintero debe viajar al Lago Místico. Mientras camina por el costado de la ruta, se sorprende cuando ve bajar de un auto a la mujer de la que está enamorado. Ellos se besan, se abrazan y dan rienda suelta a la pasión. La historia de Campanas en la Noche comienza cuando Omar se escapa de la Patagonia con su pequeña hija, luego de haber sido acusado injustamente de la muerte de su mujer. Una adolescente, Luciana, es testigo de la fuga. Luego de 10 años, él decide terminar la secundaria en la escuela nocturna. Allí se enamora de su profesora,
que es aquella joven que lo vio huir hace años. Pero Luciana está en pareja y comparte el mismo techo con Vito, un hombre maltratador que la tiene sometida. Debe luchar para no seguir adelante con una vida de infelicidad. Esta producción representa el regreso de Calu Rivero como una figura protagónica de una tira de Telefe, luego de que pasaron 7 años de haber protagonizado Dulce Amor en ese mismo canal. En aquella novela, emitida en 2012, ella tenía una historia de amor con Juan D'Artés. A pesar del éxito de la producción de Quique Estebanez, renunció sin dar explicaciones. Años más tarde, reveló que su alejamiento fue por la conflictiva relación que mantuvo con su compañero de elenco. Fue la primera en admitir que había sido acosada por el actor. Sus palabras empoderaron a otras de actrices, como Anita Coacci y Natalia Juncos, quienes también lo denunciaron en los medios. El testimonio más fuerte fue el de Thelma Fardín, quien confesó haber sido violada por D'Artés durante una gira que hicieron en Nicaragua. La romántica escena del primer beso de Calu Rivero y Federico Amador en Campanas en la noche. Luciana, el rol de la actriz, viaja para declararle sus sentimientos a Omar, el personaje del actor en la tira. Uno de los momentos más esperados llegó a Campanas en la noche. En medio de los increíbles paisajes de la Patagonia, se terminó dando el primer beso de Luciana, Calu Rivero, y Omar, Federico Amador. La romántica escena se dio tras la decisión de la joven de dejar a Vito, Esteban Lamote, su novio maltrador, en medio de la ruta para correr a los brazos de Omar, a quien realmente ama. Luciana sorprende al carpintero en medio de la ruta, él estaba haciendo dedo para llegar al Lago Místico, el pueblo donde arrancó la ficción, y allí terminan declarándose todo su amor con un tremendo beso. Laten corazones. Mira el primer beso de Calu Rivero y Federico Amador en Campanas en la noche. Sonó el amor, primer beso de Calu Rivero y Federico Amador. Los protagonistas de Campanas en la noche, novela de Telefe, finalmente tuvieron el tan esperado encuentro. Revivilo en esta nota. La audiencia de Campanas en la noche celebró el tan esperado primer beso entre dos de sus protagonistas, Luciana, Calu Rivero, y Omar, Federico Amador. En la trama de la ficción de Telefe, Luciana y Vito, Esteban Lamote, están en camino al aeropuerto para hacer un viaje romántico a París. Pero durante el trayecto, ella se da cuenta que no quiere seguir al lado de su marido. La
La joven está cansada de aguantar los maltratos y la violencia de su pareja. Además, ya no puede seguir ocultando sus verdaderos sentimientos por Omar. En una charla previa, él le había dicho que se jugara por el amor. El primer beso entre Calu Rivero y Federico Amador en Campanas en la noche. En la trama de la ficción de Telefe, Luciana decide abandonar a Vito para reencontrarse con Omar. En el último capítulo de Campanas en la noche, Luciana, Calu Rivero, y Vito, Esteban Lamote, están en camino al aeropuerto para hacer un viaje romántico a París. Pero durante el trayecto, ella se da cuenta que no quiere seguir al lado de su marido. ¿Cuáles son los motivos? La joven está cansada de aguantar los maltratos y la violencia de su pareja. Además, ya no puede seguir ocultando sus verdaderos sentimientos por Omar, Federico Amador. En una charla previa, él le había dicho que se jugara por el amor. Poco antes de partir a Francia, Luciana siente mucho miedo de hacer un cambio radical en su vida. Sin embargo, logra tomar coraje y abandona a su esposo, sin darle ningún tipo de explicación. Por otra parte, el carpintero debe viajar al Lago Místico. Mientras camina por el costado de la ruta, se sorprende cuando ve bajar de un auto a la mujer de la que está enamorado. Ellos se besan, se abrazan y dan rienda suelta a la pasión. La historia de Campanas en la noche comienza cuando Omar se escapa de la Patagonia con su pequeña hija, luego de haber sido acusado injustamente de la muerte de su mujer. Una adolescente, Luciana, es testigo de la fuga. Luego de 10 años, él decide terminar la secundaria en la escuela nocturna. Allí se enamora de su profesora, que es aquella joven que lo vio huir hace años. Pero Luciana está en pareja y comparte el mismo techo con Vito, un hombre maltratador que la tiene sometida. Debe luchar para no seguir adelante con una vida de infelicidad. Esta producción representa el regreso de Calu Rivero como una figura protagónica de una tira de Telefe, luego de que pasaron 7 años de haber protagonizado Dulce Amor en ese mismo canal. En aquella novela, emitida en 2012, ella tenía una historia de amor con Juan D'Artés. A pesar del éxito de la producción de Quique Estebanez, renunció sin dar explicaciones. Años más tarde, reveló que su alejamiento fue por la conflictiva relación que mantuvo con su compañero de elenco.
fue la primera en admitir que había sido acosada por el actor. Sus palabras empoderaron a otras de actrices, como Anita Coacci y Natalia Juncos, quienes también lo denunciaron en los medios.